La salud no depende del número de hospitales ni del número de camas, sino que de las diferentes condiciones de vida de las personas, que tienen mucho que ver con los sistemas sanitarios, sociales y políticos, que son generadores de desigualdades y derivan en desigualdades en salud. Las viviendas hasta ahora eran lugares cerrados, a lo público, invisibles, y ahora se ha hecho patente que pueden y deben formar parte de la vida pública. Han sido lugares de trabajo, escuelas, lugares de cuidados. Pero hay que tener en cuenta que las oportunidades de participación en esa vida pública no han sido iguales. Esto significa que no se puede pedir ni ofrecer una respuesta lineal, igual para todos. La equidad no significa igualdad, sino pedir y dar en función de las diferentes necesidades. Soy Beatriz Nuin, responsable de promoción de la salud en el Gobierno Vasco.